Ya se encuentra con nosotros Giulio Talamonti. En este espacio hablaremos precisamente de la requisa que se ha realizado en el preventivo este fin de semana, pero sobre todo lo que ha llamado la atención son los restos humanos. Correcto. Talamonti, buenas tardes, bienvenido a Todo Noticias, tu casa. Vamos a presentar un tema de último momento, aprovechando que estás acá y la coyuntura del tema. Vamos a presentarlo. Muy bien. Como era de esperarse, hay inconformidades en el preventivo de la zona 18 luego de esta requisa que han realizado las autoridades el pasado fin de semana. Samuel, está allá Samuel Orozco. Te saludamos, Alejandra Mena y Giulio Talamonti desde el estudio. Samuel, buenas tardes. Cuéntanos qué es lo que está sucediendo ahí en el preventivo. Alejandra, Giulio y Andri, buenas tardes. Pues nosotros hemos ubicado aquí en el preventivo para hombres de la zona 18 en las afueras, hasta donde nos permite la autoridad poder llegar. Y es que se habla, y ya algunas personas que están aquí afuera también tuvieron conocimiento de que posiblemente se iba a registrar un amotinamiento. Situación que nosotros, antes de todo y antes de pues, lanzar una noticia, hemos hablado con el vocero, Rudy Esquivel, del vocero del sistema penitenciario, que ha indicado que en efecto se registró, pero una conducta de inconformidad. ¿A qué le llaman conducta de inconformidad? Es que sí estuvo fuera del orden, estuvieron lanzando palabras obscenas, estuvieron golpeando las paredes, se escuchó mucha bulla, situación que estuvo fuera del orden. Eso es lo que se llama conducta de inconformidad, según lo que nos estaban reportando. Pero además, sí se confirma también. Ahorita, a mis espaldas, no sé si lograron observar unas camionetas, es del director general del sistema penitenciario, quien va ingresando hacia este lugar, una camioneta corinta y una camioneta azul, también custodiados. Eso sí no lo sé por qué, ahorita acaban de pasar, pero sí se ha confirmado por parte de Ruiz Esquivel que hay un redoble de seguridad en los alrededores del sector 11, donde se estaba realizando esta situación fuera del orden, pero según ellos tienen el control porque todos están en sus celdas y han sido reubicados de forma estratégica para evitar de que se dé alguna situación fuera del orden, recordando también de que ellos hablaron de poder tomar otro sector y por eso es de que la seguridad sí se ha incrementado. Esto sí es confirmado, no solo el grupo de élite del sistema penitenciario de antidisturbios, porque ese grupo, les cuento que fue reconcentrado hace pocos momentos, sino además también un grupo de élite de la Policía Nacional Civil que está participando en la seguridad y resguardo, pero también en reacción por cualquier situación que se pudiera dar. Otro de los datos que hemos hablado aquí con las personas que están en alrededor es de que en horas de la tarde se sacó a la visita por temor a que ocurriera algo. Esta situación que nos lo ha hecho saber los vecinos del lugar, de que observaron salir a la visita muy rápido porque les dijeron de que pues había situación de alerta y por lo tanto para evitar una situación fuerte y resguardar su vida, mejor tuvieron que salir, tuvieron la estrategia de las autoridades del sistema penitenciario. Repito, es información que nos han dado a conocer los vecinos. La información confirmada es que sí hay un redoble de seguridad, tanto de PNC como del grupo élite del sistema penitenciario. Hace pocos momentos han pasado los vehículos donde va el director general del sistema penitenciario. Desconozco a este momento a qué se dirige hacia este lugar. Giulio, Andri y Alejandra. Muchas gracias, Samuel. Talamonti, análisis a lo que ha dicho Samuel Orozco. Es correcto, Andri, Alejandra, televidentes, buena tarde. Me llama la atención lo que decía Samuel ahorita. Está el grupo élite ahí, que como prevención está muy bien, pero ojo, hubieron muchas patrullas. Los vecinos estaban anunciando que había un movimiento muy fuerte y un despliegue policial muy grande. PNC y por el otro lado el grupo élite, que son más o menos 100 agentes de precisamente así, de antimotín. Con una instrucción superior al resto de los policías, ¿no? Así es. Además, es una cosa muy interesante, Andrea Alejandra, el suponerte que tiene que haber alguna respuesta, represalia o algo, si no tenemos el control de las cárceles por parte del barrio 18, porque les quitaron obviamente en esta requisa parte del arsenal. Ojo, ojo, Andrea. Alejandra, lo que dije, parte del arsenal. Yo quiero retomar eso. ¿Por qué piensas tú que parte del arsenal? La requisa ha durado más de 14 horas. Sí, es una requisa de un día para otro. ¿Tú crees prácticamente que no se decomisó todo lo que hay ahí? Te voy a comentar, Andrea, Alejandra, mejor dicho, les voy a comentar cómo funciona esto. Piensa que nosotros en su momento tratábamos de sorprenderlos entrando después de medianoche, en horas de la madrugada. Sin embargo, siempre se filtra más de alguna información, porque tienes que avisar al sistema penitenciario, grupo élite, Policía Nacional Civil y todos los involucrados. Entonces,
Entonces, cuando se filtraba esa información, aunque ya sabíamos dónde estaban las caletas son los escondites de las armas, cuando llegábamos no encontrábamos todo o encontrábamos muy poco. Quiere decir que ellos siempre están alertados. Esto que estamos viendo en pantalla acá en estas imágenes exclusivas, estos son el sector 11, las afueras, el patio del sector 11, donde está, aquí es el interior precisamente de cada una de las celdas que hay en el sector 11, donde está el barrio 18, en el Partido de Hombres de la zona 18. Esto es solo parte, Andrea Alejandra. Ellos tienen un sistema muy efectivo. Imagínate tú, ¿cuánto tiempo te tardas como guardia penitenciaria en sacar a 350, 400 mareros? En lo que va saliendo y llega hasta el último y ya tú puedes ingresar con las fuerzas de seguridad, ¿cuántas cosas lograron esconder, sacar o quitar dentro de inclusive lo que ellos llevan? Claro, es impresionante. Entonces, ellos, bueno, pero y si han rebuscado en todas partes, vimos incluso que desterraron un cadáver, sí, un cuerpo humano, ¿cómo entonces las autoridades no pueden encontrar todos estos escondites y todas estas caletas? Precisamente por eso, fíjate, Andrea Alejandra, son caletas a veces impensables e inimaginables. De pronto, ¿que están hechas adentro de las mismas celdas? Están hechas adentro de las mismas celdas, en lugares donde ustedes a veces uno diría, aquí no hay nada. Hay, por ejemplo, inodoros, que aunque son inodoros y tú los ves ahí y están sucios, obviamente, ¿verdad? Como con uso, realmente solo es una pantomima. Y tú tienes que buscar, y cuando miras eso, realmente ahí abajo están las caletas. Recuerdo una vez, por ejemplo, en la granja, pero esto fue en la granja de rehabilitación de Canadá, ¿saben dónde encontramos finalmente las armas? Debajo del altar de la iglesia de la granja de rehabilitación Canadá. Entonces, la imaginación es sin límites para esconderlas. Claro, en realidad todo impacta como es grave que tengan todo este arsenal dentro. Pero el tener restos humanos enterrados en el preventivo. Y de una mujer. Y de una mujer. Es para varones el preventivo. Así es. Aquí, ¿sería alguna visitante, alguna persona que llegó a hacer una visita normal? Muy correcto, Andrea Alejandra. Bueno, vamos por partes. Sí, primero, sí, sí, lo del cadáver de la mujer, porque sí, lo del arsenal es increíble. Increíble. El cadáver de la mujer. Ahora, ¿cómo haces tú para explicar y para entender que si la visita está documentada, tú dejas tu DPI y hay un control, supuestamente? Claro. Entonces, esta mujer es obvio que no salió, porque ahí está muerta, a saber desde cuándo. Entonces, ¿dónde está el control de estas entradas y salidas? Claro, es que eso es lo que llama la atención. ¿Qué es lo que pasó con esta mujer? Ahora, otra cosa, para morir haces algún ruido o algo, un grito, porque no se dieron cuenta. Bueno, probablemente, pero también probablemente puedan haberle tapado en la boca, ¿no? O algo, a altas horas de la noche, o qué sé yo. Pero ya es un grave error de seguridad, sí, el hecho de que no te des cuenta que faltaba alguien que tenía que salir, ¿verdad? Definitivamente. Oh, eso es suponiendo que fue alguien de visita, sí, pero suponiendo que es varón y que es de los de ahí mismo. Puede ser de ellos mismos. Hubo un desaparecido, ¿se recuerdan? Claro, Alejandra lo mencionaba. En 2016 lo mencionaba Alejandro. Así es. Pudiera ser también. Pudiera ser la persona, ¿no? Recordémonos que dentro de las costumbres, entendamos esto por televidentes, son costumbres que para nosotros son sanguinarias, pero dentro del mundo de la mara son normales. Al leccionar a alguien, la única forma de leccionar que ellos tienen es quitándole la vida, para que los demás entiendan que si en algo fallan, eso es lo que les va a pasar. Lo otro, el tema realmente del arsenal, tú lo mencionabas, Andri, es que eso ya es, son más y mejores armas que la que puede tener la guardia penitenciaria. Por supuesto, es una cosa impresionante como para poder atacar desde adentro y los guardias ni siquiera pudieron haber reaccionado ante todo esto. Les puedo hacer una pregunta. Por favor, Talamonti, nos quedan ya pocos segundos. Perdón, hay 20, gracias, 20 cárceles en este país. ¿Será que solo en el preventivo de hombres de la zona 18 están estos arsenales y estas cosas ilícitas? Oye, ¿o las otras 19 cárceles cómo están? No, claro, lo sé, no sé la respuesta, Talamonti, pero habría que hacer requisas en todas. Pero asumo que probablemente en alguna puede haber, ¿no? Así es. A manera de conclusión, ¿qué podemos esperar en los próximos días si se lograra? Bueno, porque ellos pues están retando y están amenazando con una venganza. Claro que sí, Alejandra. Primero, creo que valga la felicitación, porque al final de cuentas, aunque no deberíamos de felicitarlos porque eso no debería estar ahí adentro, qué bueno que Sistema Penitenciario y PNC lograron quitar este, claro, arsenal, o por lo menos parte de él. Sin embargo, hay que prevenir porque ahora tenemos que esperar represalias para guardias penitenciarios, para la Policía Nacional. ¿Tú crees que se viene eso? Yo creo que sí, porque esta es la forma en que la Mara responde. Y lo otro, tenemos que hacer algo en las otras 20 cárceles, porque lo que sí es inminente, que va a pasar en cualquier momento en este país, ante el descontrol penitenciario, con esto termino, o una fuga masiva, ya lo hemos dicho, o un gran motín de aquellos que no podemos ni imaginarnos y no los vamos a poder controlar. Muy bien. Julio Talamonti, ¿cuál es la cárcel más peligrosa del país? Definitivamente la que estamos viendo. ¿Tú crees? El preventivo de hombres de la zona 18, con capacidad para máxima 1,500 y hay más de 5,000 personas allá adentro. Es una bomba de tiempo. ¿Y cuáles siguen en peligro?
El peligro en este momento es que no solo... Número uno, no hay control. Número dos, puedes tener motín. Número tres, puedes tener fuga masiva. Número cuatro, te pueden tomar rehenes, guardias y matarlos. Todo ya. Es un peligro. ¿Y la cárcel que sigue en peligrosa, cuál sería? Bueno, después de este yo te pondría, fíjate cómo ha cambiado la cuestión, Santa Teresa, que está casi a la par. ¿Por qué? Porque Santa Teresa es de mujeres, pero era muy tranquila. Lo que pasa es que ahora se ha llenado de pandilleras, de mujeres, y donde hay pandilleros es muy peligrosa. Luego yo señalaría también el Infiernito, están los líderes del Barrio 18 y Chimaltenango, y el Boquerón, donde hay Barrio 18 y MS. Esas son las cárceles más peligrosas. Talamonti, gracias, que te vaya bien, gracias por tu análisis siempre, y continuamos aquí en Todo Noticias.